Bienvenidos este año, esta graduación de este año. Bienvenidos a la graduación del año 2021. El año pasado no se pudo celebrar por obvias razones y este año, bueno, pues por medidas extraordinarias, nuestros familiares no pueden estar aquí con nosotros. Es una pena, pero bueno, es lo que nos toca aguantar. Una pandemia es una pandemia. ¿Tenéis ya ganas de llegar hasta aquí? Ya veo que el sí es rotundo. Ahora bien, ¿creéis que fuera de estos muros os va a ir tan bien como habéis estado aquí? Lo cierto es que hay opiniones variadas sobre esto. Y bueno, vamos a celebrar esta graduación en la que vamos a tener varias intervenciones de nuestros compañeros y compañeras, en las que nos van a dedicar unas bonitas palabras para que en el día de mañana recordemos este bonito acto. Las van a dar primero alumnos, después profesores. Vamos a empezar por segundo bachillerato A. Un fuerte aplauso a Felipe Ríos, Álvaro Manuel y a Alberto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues como ha dicho Pablo, ya estamos aquí, ya hemos llegado. Bueno, me alegra mucho, nos alegra mucho a todos que estemos hoy aquí para despedirnos y sobre todo para celebrar este final de curso. El final de curso que también es el final de una etapa que ha pasado rápida, pero a la vez lenta. Lenta porque había momentos que parecía que no iba a terminar. Había momentos que pensábamos que no íbamos a llegar a este momento y la verdad es que se nos ha hecho largo en ciertos momentos. Y como decía, nos parece increíble que estemos aquí, que haya llegado ya este momento. Pero digo que también ha pasado rápido porque realmente, echando la vista atrás, ha pasado muy, muy rápido todo lo que hemos vivido. Y que nos diría hace 2 años cuando empezamos bachillerato que íbamos a estar ya aquí. Y mucho menos cuando empezamos la ESO, cuando llegamos aquí al instituto, que nos hablaban del bachillerato, de la selectividad. Y eran cosas que nos parecían que estaban muy lejos. Cosas como que no iban con nosotros y ahora estamos ya totalmente de lleno en ellos. Como decía, este fue el final de una etapa que espero que nos haya traído a todos muy buenos recuerdos. Y por tanto, al ser el final de la etapa, comienza también una nueva que espero que os traiga a todos también muchas cosas buenas. Y por eso mismo queremos recordaros y agradeceros a todos vosotros que habéis hecho esos buenos recuerdos. A todos vosotros, compañeros, que habéis sido eso. Compañeros de esta etapa de nuestras vidas, y en concreto a nuestros compañeros de Humanidades, gracias por estos 2 años juntos, y también al resto de compañeros de nuestra clase. Gracias también a todos los profesores, aquellos que nos habéis acompañado también este año. Gracias Pedro, gracias Pilar, Paz, Cristina, María Jesús, Daniel, Rafael, Inma, Carlos de Economía, Carlos de TTM, Roberto, Clara, Merche, Monse, José Carlos, a todos. Y por supuesto, también muchas gracias a todas las familias que estáis ahí siempre. Recordemos también aquellas frases como me quiero morir, no puedo más. Frases que probablemente habremos dicho muchos de nosotros. ¿Cómo olvidar los momentos de tensión en los exámenes de literatura, filosofía o historia de España? Por saber qué temas entrarían en los exámenes.
¿Cómo olvidar esa chispa de energía? Esa manera de ayudarnos entre nosotros. Sé que algunos dirán, joder, ya era hora de que acabe esto. Pero otros echarán de menos esta etapa de nuestra vida, ya que probablemente de aquí a no se sabe cuántos años volveremos a reencontrarnos, a cruzar aquellas risas en clases, aquellos debates, discusiones de las que acabaron mal, pero nos seguimos hablando. Cada uno tomará un rumbo diferente, un rumbo en el que cada uno empezará a escribir su propia historia, una historia llena de éxitos y fracasos. Pero como decía nuestro queridísimo Goro Vallejo, el meollo de lo trágico es la esperanza. Me gustaría enfatizar que este no es un momento de tristeza, sino un momento de felicidad, porque sabemos que tenemos un largo camino por recorrer. Un camino que debemos mirar hacia adelante y saber que la vida es un montón de actitudes y sentimientos que llevamos dentro. Todo cambia, el planeta cambia, los retos cambian. Ya no somos aquellos niños que habíamos entrado por primera vez a este instituto. Mañana seremos adultos, atesorando dentro de nosotros nuestras experiencias vividas, porque sabemos que afrontar la vida ya es difícil. Pero eso no es ningún impedimento para poder salir adelante. Que nadie os haga sentir inferiores a los demás. Una nota no define quiénes sois. Porque cada uno... cada uno está como es. Uno puede ser bueno en los números, otros en las letras, otros en la música, en el arte o en el deporte, y así sucesivamente. Por eso, queridos compañeros, os deseo muchos éxitos y fuerzas en vuestra vida. Hay una frase muy buena que dice: la vida es el examen más difícil que tenemos. La mayoría fracasa por intentar copiar a los demás, sin darse cuenta de que todos tenemos un examen diferente. Con las que hemos pasado momentos inigualables
esas risas en clase y esos chismorreos con el compañero de al lado. Por desgracia, algunos se han ido quedando por el camino, otros hemos conservado hasta el final. Porque los grandes amigos fueron los de grandes conocidos y un desconocido alguien inseparable. Nada de esto habría sido posible sin la ayuda de nuestros queridos profesores, en el que ya nos gustaría dedicar unas palabras a Carlos, que no solo ha sido nuestro profesor de economía, sino que ha ejercido su labor de tutor, ayudándonos, aconsejándonos y, sobre todo, apoyándonos en todas las decisiones. No podríamos obviar a nuestra querida profesora de lengua, Pilar, que gracias a sus enérgicas clases ha conseguido reforzar nuestros conocimientos. En general, queremos agradecer a todos y cada uno de los profesores el esfuerzo, dedicación y paciencia que hemos recibido. Sin vosotros, no hubiera sido igual. Respecto a este año, queremos destacar la dureza del curso, las dificultades que hemos tenido y sobre todo el sacrificio que ha llevado. Todo ello unido a la satisfacción de sentir que hemos logrado superar el año más duro de toda esta etapa, que tantos días estudiando nos ha supuesto, pero a su vez tantas alegrías nos ha dado. Porque el que no arriesga no gana, y el que quiere, lo puede, lo sigue, lo logra y lo consigue. En este momento no podemos describir lo que estamos sintiendo, no sabemos si reír, llorar, si lo estamos haciendo bien, pero lo que sí sabemos es que de este día no nos vamos a olvidar nunca. Para nosotras es un orgullo el poder dedicar estas últimas palabras dando por finalizado nuestro paso por el instituto. Finalmente, deciros que hemos aprendido que no sirve nada pedir perdón por lo que se siente. Y sobre todo que aún falta mucho por aprender. Gracias a todos por esta etapa y al centro por permitirnos vivirla. Es el momento de que nuestra compañera Lucía Júdez nos haga una bonita exhibición de, bueno, su instrumento, que creo que thank you.
Thank you.
¿A ti te afecta? Pues cambiaremos el orden de lo que es el Vale. Álvaro, Álvaro se está. Vale. La verdad es que la música clásica siempre me la pongo para dormir. Es algo irónico, lo siento, ¿vale? Pero sí que es cierto que todos los años me veo la Orquesta Filarmónica de Viena, el concierto de Año Nuevo, y espero que si tomas el camino correcto, Lucía, dentro de unos años, te podamos ver también allí tocando en la Filarmónica de Viena. Para quien no lo sepa, es la orquesta filarmónica más prestigiosa del mundo. Y después de esta prodigiosa actuación, es el momento de que David Sanz y Juan Pérez nos den un discursito. Compañeros, profesores, padres, ya era hora de terminar la ESO y el bachillerato. Se nos ha hecho un poco largo a todos este segundo bachillerato, pero ya ha llegado a su fin. Ya era hora también de enfrentarnos a ese monstruo de cuatro letras del que siempre habíamos escuchado hablar, pero al que nunca habíamos tenido tanto miedo como este año. Volvemos así, pues, a una etapa de nuestras vidas que nos ha permitido aprender mucho, no sobre células, ni declinaciones, ni diédrico, no. Sobre personas, sobre la gente que nos rodea. Hemos aprendido a perdonar, pero también hemos aprendido a pedir perdón cuando éramos nosotros los que ofendíamos. Hemos aprendido a convivir, pero también hemos aprendido a dejar marchar a aquellas personas que ya no querían estar con nosotros. Y sobre todo ello con ayuda de nuestros amigos, nuestros profesores y nuestros familiares, que han estado ahí desde un inicio dándonos su apoyo incondicional y preocupándose por nosotros, por nuestra carrera, no solo académica, sino también personal, a veces incluso más que nosotros mismos. Es también momento de demostrar lo que valemos al mundo, de decir adiós no solo a compañeros, sino a profesores, que al final han sido regalos, no castigos, como los veíamos al principio. Gracias a ayudar a ser quienes somos y quienes seremos. Gracias de verdad. Quiero dar gracias a Óscar, el profesor de TIC, por enseñarnos a manejarnos en la era digital. A María Jesús Picó, la conocemos todos, por esas ganas e ilusión único que tiene a la hora de impartir su trabajo y las cosas que le gustan. Gracias a Dani, el profesor de francés, por intentar suplir un hueco que Irene nos dejó al principio del curso, nos ha muerto. Muchas gracias a ti también, Irene, por todo el cariño y esfuerzo que has dedicado en nosotros durante todos estos años. Gracias a Román por tu comprensión a lo largo del curso y las increíbles clases que has dado. Gracias, Raquel, por intentar que dentro de esta situación podamos dar educación física y hacer deporte. Gracias, Inma, por habernos tratado tan bien durante todos estos años y por intentar ser una tutora durante todos ellos. Muchas gracias, Miguel, por intentar ser un gran profesor y conseguirlo. Gracias por tu sacrificio con todos. No creo que los que hayamos dado clase contigo tengamos palabras suficientes para agradecer el esfuerzo que has hecho nosotros. Venga, Paco. Venga. Gracias de verdad, Paco, por el esfuerzo que has hecho, tanto como profesor como jefe de estudios, por intentar que dentro de esta situación podamos dar clase. Y gracias por intentar abrir tu clase. Gracias, Mariluz, que por alguna razón ha ido a la graduación de su hija en vez de esta. Muchas gracias por hacer posible que la hora de matemáticas, que siempre ha sido la peor,
se haya convertido en la mejor o una de las mejores. De verdad, te queremos mucho. Juan. Francisco Javier Esteve. ¿Presente? Bueno. No, ahora en serio, Francisco Javier. Steve, muchas gracias por ser un gran profesor, por ser un gran segundo tutor y por ser incluso un amigo con nosotros. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a nuestro tutor, José Antonio, que ha sido un gran profesor de lengua estos dos últimos cursos y ha sido una gran persona con nosotros. Nos ha guiado, nos ha apoyado y ha hecho lo mejor que ha podido para que seamos las mejores personas que somos y que seremos. Finalmente, quería dar las gracias a todos los presentes y también a los que nos están viendo desde casa y a los que no llegaron con nosotros a este momento porque tomaron otro camino, porque, bueno, todavía es así, ¿no? Y gracias de verdad a todos por contribuir en quienes somos y en quienes seremos. Muchas gracias. Nuestra generación cuenta además con un hándicap. Sí, un hándicap. Dirán de nosotros que somos la generación del EBAU fácil, la generación en la que todo el mundo aprobó el bachillerato. Cuando me digan todas estas cosas, yo les diré que no. Yo les diré que somos la generación que tuvo que soportar restricciones, que tuvo que sumar al agobio de los exámenes el de una mascarilla, que perdió semanas enteras de clase por no poner en peligro a sus compañeros ni a sus familiares, que tuvo que superar unas notas de corte desorbitadas para poder entrar en la carrera que quiso. Pero sobre todo, somos la generación que se hizo oír, que cuando al principio de curso querían que fuese semipresencial, dijimos que no. Dijimos que queríamos las mismas oportunidades que la privada. Protestamos, nos escucharon y al final lo conseguimos. Así que, cuando me miren por encima del hombro y me digan todas estas cosas, yo les diré, efectivamente, yo me gradué en 2021. No me lo esperaba tan intenso, ¿eh? Yo creo que pocas cosas tan intensas he vivido en esta vida, y eso que es corta, de 18 años solamente. Es el momento de que las últimas personas, bueno, los últimos alumnos, mejor dicho, alumnas en este caso, las últimas alumnas den el discurso de su clase. Es el momento de que Irene y Estela de el discurso de segundo año. Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en un día tan especial como este. Ya que somos de ciencias, ¿qué mejor manera de empezar a hablar que echando unas cuentas? Comenzamos en un tal quinto de la ESO y desde entonces han pasado 360 días lectivos, 3,11 por 10 a las 7 segundos, una pandemia y los durísimos 30 minutos de carrera continua en el parque. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Hemos vivido un bachillerato típico lleno de incertidumbre, de clases por mí, por semipresencialidad y a una distancia a la que no estábamos acostumbrados. Después de estos años tan rápidos pero intensos, parece increíble que no vayamos a reconocer a las caras de nuestros nuevos profesores, a los que no hemos visto sin mascarilla, pero que nos han tratado como si nos conocieran desde siempre. En primer lugar, queremos dar las gracias a nuestros compañeros y compañeras, que han estado compartiendo estos años con nosotros, haciéndolos más entretenidos y apoyándonos en nuestros momentos de agobio. Agradecer también la dedicación y entrega por parte del profesorado, que ha invertido su tiempo en conseguir que nos superemos cada día, para así poder lograr el futuro que nosotros decidamos.
Jesús, gracias por tus entretenidas clases de historia y por tus chistes sobre Fernando VII e Isabel II. Marcos, gracias por enseñarnos cómo se hizo el calendario y el por qué el número E en las fiestas nos integra. Además de muchas mates, claro. José Antonio, gracias por hacer de la literatura un cuento y compartir nuestras buenísimas opiniones sobre el organizador. Monse, gracias por la paciencia que has tenido con nosotros. Para muchos la mejor asignatura del mundo. Merce, gracias por enseñarnos que la economía es un pilar fundamental en nuestras vidas, independientemente de nuestro itinerario. Oscar, gracias por recordarnos día a día que para que algo salga bien hay que hacerlo paso a paso, ya sea para programar en Python o para hacer un huevo frito con puntilla. Chus Picot, gracias por compartir con nosotros el mejor cine y ayudarnos a empatizar y a comprender el maravilloso mundo de la psicología. Isabel, gracias por enseñarnos lo importante que es la física en todos los ámbitos, pero sobre todo lo importante que es la definición de amperio de la página 179 del libro. Andrea, gracias por confiar en nosotras en cada examen, por enseñarnos cómo el color de una disolución con indicador cambia al añadir ácido, porque los cálculos teóricos sobre pH y disoluciones están mucho más cercanos de lo que pensamos. Inés, gracias por enseñarnos a razonar cada ejercicio, a ver más allá del papel, por explicar las cosas las veces que haga falta, porque en diédrico no hay preguntas tontas, y por sacar lo mejor de nosotros. Nunca olvidaremos tu carita sonriente en cada correo, el famoso teorema de la recta astuta o el mítico teorema del punto gordo. Juan Pablo, gracias por los experimentos en el laboratorio, por sumergirnos en el mundo vegetal y por compartir con nosotros los sentidos del cuerpo. Cristina, encantada de ser your student. Entre el ejercicio de replay sin lanzar bolitas y los kahoots, we have achieved our goals. Gracias por intentar ayudarnos siempre y acabar con nosotros esta etapa. Por último, agradecer a los padres que nos han soportado y nos han apoyado en nuestros momentos de estrés y en nuestros periodos de examen. Gracias a todos vosotros por formar parte de esta etapa y hacerla única. Sin vosotros no habría sido lo mismo. Esperamos que dentro de unos años, cuando nos reencontremos, podamos decir que hemos cumplido nuestros sueños. Porque como dijo Walt Disney, si tienes un sueño y crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Ha llegado un momento que sin duda alguna hay unos cuantos alumnos de esta clase que quizás deseaban que no llegara. ¿Quién de aquí tiene, que lo diga expresamente, quién de aquí tiene vergüenza? Así me gusta. Bueno, ha llegado el momento de que los alumnos de segundo C os enseñemos a todos y a todas unas fotos comparando cómo estábamos hace unos cuantos años y cómo estamos ahora. Ha llegado ese momento, por desgracia, pero evidentemente estamos aquí para pasarlo bien, reírnos, disfrutar, porque este día es uno. Ahora, vale. ¿Es lapsus? No, indícame cuándo está el proyecto de nosotros, cuando creas que va a suceder. ¿Vale?
¿Eh? Bueno, José Antonio, tú nos has cuidado mucho este año. Y no te lo podemos pagar, porque, bueno, el tiempo no se puede pagar. Pero por lo menos te hemos regalado esto, a ver si te gusta. ¿Eh? Y la verdad también con el tenido. Buena. Ahora ya sí que sí, sí, te toca hablar, queridito Alcocón. Buenas tardes a todos. Ninguno de nosotros nos habíamos imaginado nunca que la ceremonia de vuestra graduación sería así, sin la presencia física de vuestros padres, abuelos, amigos. Para todos ellos, que pueden seguir el acto gracias a la tecnología, vaya un saludo muy afectuoso. Pero ni la pandemia ni el distanciamiento social puede restar brillo a este acto sencillo pero lleno de significado. Habéis completado un capítulo importante de vuestras vidas y vais a comenzar otro. Tenéis derecho a sentiros orgullosos y a pensar que el esfuerzo de todos estos años ha valido la pena. Voy a aprovechar esta oportunidad para hablaros claro. Se me ocurre empezar diciendo algo tan grandilocuente como que la vida no es un camino hecho. Siendo profesor de lengua, no puedo evitar recurrir a metáforas, ya lo sabéis, de formación profesional. No es algo trazado ya, sino que es una oportunidad para hacer de ella lo que queráis. La vida es como una caja vacía, pero no en el mal sentido, como si al abrirla no hubiera nada dentro, al revés. Hay que verlo en el buen sentido, en cuanto que nos cabe todo lo que nosotros queramos poner, y también dejar fuera lo que no. Por ejemplo, este año habéis decidido meter en vuestra vida muchas horas de estudio y habéis dejado fuera toda la diversión, todo ello agravado además por las circunstancias sanitarias actuales. Estáis con muchas ganas de salir del instituto y de empezar una nueva etapa. Ahora es un misterio lo que os espera. Abandonáis lo conocido para adentraros en nuevas experiencias, las que os aguardan en la universidad, en los ciclos formativos, en el mundo laboral. Nuevos compañeros, nuevos profesores, nuevos retos en vuestra vida. Pronto nosotros y el Félix y a Zara no seremos más que un recuerdo, porque el día a día se nos impone y nos impulsa a mirar hacia el mañana abandonando poco a poco nuestro pasado. Es un misterio el que os espera, pero no os preocupéis porque solo será un misterio más en vuestras vidas rodeadas de misterio. ¿Qué os deparará el futuro? Yo os lo diré. Os puede aguardar la mayor aventura jamás soñada, pero eso va a depender de vosotros. Durante estos años en que hemos compartido aulas, nosotros los profesores, hemos procurado no solo instruiros en las diferentes materias. Seguro que no olvidáis nunca qué es un CLA o un par mínimo o quién es Antoñito el Camborio, sino que hemos procurado, como digo, inculcaros valores como el amor al trabajo, la curiosidad intelectual, el rigor en los procedimientos, que seguro serán muy útiles para que construyáis ese futuro. Se os abre un panorama lleno de oportunidades que constituye un verdadero reto personal. Quisiera animaros a encarar los cambios que se avecinan con ilusión, pero también con realismo. Vivid con pasión cada instante, ese es el secreto de la gran aventura. Poned pasión en lo que hagáis, porque las emociones son la medida de la realidad que vivimos. No hay vida aburrida, sino personas aburridas. No seáis tibios, bien está pensar en los resultados, pero recordad que lo importante es disfrutar el camino, porque es el esfuerzo del camino el que nos transforma. Sed curiosos impenitentes, comprometidos con la realidad, y sobre todo, no os olvidéis de ser felices. Recordad bien esto, no hay más vida que la que vosotros imaginéis. Tenéis que inventaros vuestra propia vida. En esto, como en los exámenes, no vale copiar. Tenéis que despertar al Quijote que hay dentro de vosotros y salir en busca de aventuras y de la vida que siempre habéis soñado. No os conforméis con la que creéis que os ha tocado. Si vosotros mismos, como el Quijote, no os inventáis vuestros propios gigantes, serán los demás los que os acaben viendo como enanos. Vais a salir a la conquista de vuestros sueños. Lo hacéis en un mundo en guerra contra un enemigo invisible que está causando enfermedad, muerte y terribles estragos económicos. Pero no temáis a la adversidad. Llenad siempre vuestras vidas de esperanza y alegría. Seréis recompensados. Nunca dejéis de ser curiosos e imaginativos. Leed mucho. Si todavía no sabéis qué coleccionar, no lo penséis más. Libros. Es la única manera de seguir creciendo. Escuchad a las personas sabias y buenas. Nunca dejéis de aprender de esa gran maestra que es la vida. Yo os felicito por todo lo que habéis logrado hasta ahora y por lo que seguiréis logrando en el futuro. Gracias, en fin, por soportarme. Gracias por ayudarme a crecer también como persona. Nunca he tenido mejores maestros que mis alumnos. Gracias a alumnos como vosotros, ser profesor es una de las mejores maneras de levantarse cada día. Aunque no hace falta que lo diga, porque lo sabéis de sobra, no me puedo resistir a decirlo en voz alta. Os voy a echar de menos. Mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias, José Antonio. Es el turno de que Pedro Vizoso nos dé unas bonitas palabras. A ver si este lo quita, porque os acordáis que a veces el micrófono me quita un poco. ¿Se me oye bien? Ahí. ¿Mejor ahora? A todos, quisiera primero felicitar a todos los que ya habéis aprobado el curso, también desear suerte a los que tienen que hacer las pruebas extraordinarias, a los que vais a hacer ahora la EBAU, y me imagino que en ambos casos estáis ya dándole bastantes codos, y a los que, bueno, habéis decidido iniciar otro tipo de camino, otro tipo de vida estudiantil, o vais ya directamente al mundo laboral. También me gustaría recordar, ya se ha hecho en algún momento, a la promoción del curso pasado, que no tuvo la oportunidad de tener un acto como este que tenemos hoy, y también a con el pesar, claro está, a las personas que no pueden acompañarnos pues por culpa de la epidemia, sean familiares, compañeros o en su caso amigos, ¿no? También quisiera daros las gracias al alumnado, a todos los alumnos de segundo de bachillerato, especialmente claro a los de los dos grupos que he llevado, segundo A y segundo B, ¿no? Por la actitud, digamos que, o también, no solo a los alumnos, también incluso a las familias, la verdad que tanto los alumnos como las familias, como el profesorado con el que he tenido la oportunidad de trabajar, pues han tenido una actitud en todo momento a lo largo del curso tenaz, colaborativa, y han hecho que un curso que en principio era muy difícil, yo la verdad al principio del curso pensaba, no sé hasta dónde llegaremos, por lo menos hasta dónde llegaremos presencialmente, pero bueno, estamos aquí y en los casos aislados, como dicen en ciertos partidos políticos, pues no ha habido que confinarnos ni nada por el estilo, ¿verdad? Y entonces, pues eso, ha sido un curso muy difícil, como decíais, por las mascarillas, por las ventanas abiertas en pleno invierno, por la distancia esta sanitaria que teníamos que guardar en todo momento y en casi todo momento pues hemos conseguido guardarla. Y eso sí, si me lo permitís, también me gustaría decir algo en contra, para darle un tirón de orejas a la administración educativa, porque se ha mostrado más bien, como suele hacerlo ya desde hace muchísimos años, como madrastra, renegona y avara, incluso en una situación tan difícil como la que hemos atravesado, ¿no? Presupuestando menos de lo necesario en cuanto a profesorado, diciendo que las distancias estaban cumplidas cuando realmente pues no estaban cumplidas las distancias de metro y medio en las aulas, ni nada por el estilo, y los centros eran seguros, porque es muy fácil decir esto desde los despachos. También, la verdad, un tirón de orejas a la inspección, que en más de una ocasión nos ha más metido en líos que sacado de ellos, que se supone que es para lo que debería estar, ¿no? Y por esto de que soy de filosofía, pues algo tengo que decir de ideas un tanto filosóficas, digamos, ¿no? Me gustaría hablaros de dos ideas, del éxito y del fracaso. Algo han dicho además Luis Felipe de mi tutoría hace un rato, que me ha recordado muchísimo lo que yo quería decir ahora, ¿no? Estas ideas de éxito y fracaso nos las venden a todas horas, ¿verdad? A través de la publicidad, los programas de la tele y a menudo también del cine y hasta de los videojuegos, ¿no? Me gustaría, eso sí, que no dejéis que nadie os etiquete como fracasados y que tampoco os colguéis la etiqueta del éxito demasiado deprisa. La sociedad es verdad que nos juzga constantemente a través de instituciones, por ejemplo, el profesorado mismo, ¿verdad? Aquí estamos poniendo notas y estas cosas, que es algo que yo creo que a la mayoría de nosotros, la verdad, no nos gusta hacer, pero que nos obligan, pues, que mandan a que lo hagamos. Y que también luego escribís, yo que sé, un tweet o algo en las redes, ¿no? Y también sois juzgados enseguida, aunque solo sea con un bobo emoticono, ¿no? En fin, si te vistes de una manera o de otra también, ¿no? Pues a lo mejor ahora
si nos quieren salir a la calle vestidos de etiqueta del Corte Inglés, digamos, como mayormente vais a estar, pues a lo mejor también dicen que pasa aquí o alguna cosa por el estilo, ¿no? La gente siempre nos está juzgando. El temor a la desaprobación social a menudo moldea nuestras acciones, moldea nuestra vida, pero yo quisiera recordaros que vuestra vida es vuestra y que la vida es a vuestra manera, ¿no? No a la manera que dictan los otros o que dicta la mayoría. Disfrutarla cuanto podáis y cada día que logréis eso, disfrutar a vuestra manera, yo pienso que eso será un éxito. Para terminar, me gustaría recurrir a Platón. Por favor. Platón comparó la sociedad con un rebaño dirigido por pastores y guardado por perros. Yo os pregunto, ¿en qué categoría queréis situaros vosotros, estas que decía Platón? ¿Queréis ser parte del rebaño que se mimetiza con lo que le rodea, incapaz de pensar y de decidir por sí mismo? ¿El rebaño al que se estira y al que se sacrifica cuando hace falta? ¿Tal vez preferís entrar a formar parte del club selecto de los pastores, los que toman las decisiones, los que se visten con lana y seda mientras comen la carne de sus ovejas? ¿O acaso habéis decidido ser perros sin voluntad propia, esbirros de la injusticia, servidores del sistema, del poder? ¿Hay más categorías, aparte de las que menciona Platón? Apuesto a que sí las hay. Os invito a que las busquéis y os ruego que ni seáis víctimas ni cómplices de la injusticia. Tampoco seáis verdugos. Trabajad por ser felices y en la medida de vuestras fuerzas por hacer felices a los demás. Eso y no otra cosa es lo que significa mejorar el mundo. Lo cierto es que cuando yo di filosofía se me atragantó justo la parte de lógica y ya después se me propuso a ha llegado el momento, estamos aquí, ha llegado el momento, parece que se nos va un poco todo, ¿no? Ha llegado el momento de que Carlos nos dedique unas palabras. Sucedido de cualquier otra manera. Y sin embargo, sucedieron así. Daniel el Mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo tratara como una realidad inevitable y fatal. Daniel para entonces ya sabía todo cuanto puede saber un hombre. Leía de corrido, escribía para entenderse y conocía las cuatro reglas. Bien mirado, qué más cosas pueden caber en una mente y en un cerebro normalmente desarrollado. Y aún así, le esperaban 6 años en el instituto y después otros tantos de estudios superiores en la universidad. ¿Puede existir algún conocimiento en el mundo que requiera tantos años de esfuerzo? Así comienza la novela El camino de Miguel Delibes, describiendo la angustia de un niño, Daniel el Mochuelo, que empieza a hacerse mayor cuando debe abandonar su pueblo para ir a estudiar al instituto de la ciudad, donde su padre espera que pueda aspirar a ser todo un hombre de provecho y no un simple artesano del queso. Afortunadamente no vivimos los tiempos que Delibes describe en su novela y en nuestra sociedad actual la mayoría de los chicos y chicas ya no deben abandonar su hogar para estudiar la enseñanza secundaria. Normalmente tenemos el instituto a escasos metros de nuestras casas y acudimos a él con nuestros vecinos y con muchos de nuestros compañeros de escuela. Sin embargo, la incertidumbre ante lo nuevo y lo desconocido siempre permanece. Es seguro que tras estos años habéis estado en el instituto. Al contrario de lo que presuponía el joven protagonista, vosotros sí habéis descubierto conocimientos merecedores de tanto tiempo y esfuerzo. No solo conocimientos académicos, sino vitales.
conocimientos científicos, sociales, artísticos, culturales, pero también, lo agradezco, pero también habéis aprendido a conocer la sociedad en la que vivimos, a implicaros, a comprometeros, a querer y a empatizar con otras personas, a convivir, en definitiva, a vivir. Esto es el instituto, un lugar donde se aprende a vivir, en una etapa excepcional de nuestras vidas, en las que definimos nuestra personalidad, quiénes somos y qué queremos ser. En breve decidís qué queréis estudiar. En ese inmediato camino, disfrutad del placer del conocimiento, de la cultura y de las oportunidades que una buena formación os proporciona. Escoged aquello que más os guste, pero sabed que sea cual sea la elección, nada es irreversible. Y con todo se puede ser feliz, incluso siendo quesero, aunque el padre de Daniel el Mocholo no lo creyera. A partir de ahora, seguid mirando hacia adelante para crecer personalmente. Disfrutad de la vida, contribuid a mejorar la sociedad para que otros también la disfruten. Tenéis el reto de ser activos, de provocar que sucedan cosas a vuestro alrededor. Sed emprendedores, tened iniciativa y seguid siendo buenas personas. En un día como hoy, en el que celebráis vuestro final en el instituto, también es justo que os acordéis de quienes os hemos acompañado en esta etapa. Los compañeros, amistades, profesorado, los trabajadores del centro y sobre todo de vuestras familias, que son quienes más os han apoyado en los momentos difíciles que seguro habréis tenido en más de una ocasión, aunque a veces os haya supuesto conflictos y recíprocas incomprensiones. Quiero daros las gracias a todos por cuanto me habéis aportado en este tiempo que hemos compartido. Con alguno de vosotros nada menos que 4 cursos consecutivos tan difíciles y excepcionales en este último año y medio. Gracias Alba, Cristian Álvarez, Bianca, Aitana, Iván, Kevin, Alex, Daniel de Dios, Pablo, Íñigo, María, Daniel Lorenzo, Hugo, Sergio, Adrián Pascual y Adrián Pedraja, Cizar, Beleire, Ainhoa, Cristian Vera y Michelle. También a Jorge, David, Mario y Daniel Tena, a quienes os he dado clase estos últimos cursos, y a todos cuantos termináis ahora y me habéis tenido el profesor en algún momento. Sandra, Ikra, Cristina, Brian, Joel, Felipe, Andrei, Ilhan, Andrea, Yeshua, Beatriz, Patricia, Jorge Martínez y Mario Lacio. Hemos compartido muchas horas, aprendizajes y vivencias. Espero haber sido un buen profesor para vosotros. A mí me habéis aportado sobre todo alegría, frescura, ganas de hacer y muchas veces de reír. En lo sucesivo sabéis que podéis seguir contando conmigo y yo con vosotros. Ojalá nos recordemos mutuamente por aprecio y cariño. Para finalizar, y volviendo a la novela del camino, el padre de Daniel el Mochuelo quería que su hijo estudiara para prosperar. Llevaba razón y eso le honraba, como reconocía el propio Daniel. Ahora bien, lo que nos hace ser respetados y triunfar en la vida no es tanto lo que llegamos a ser, sino cómo somos y cómo lo hemos logrado. Por eso es importante no olvidar nuestras raíces, de dónde venimos, y hacer como Daniel el Mochuelo, saber encontrar la felicidad escogiendo nuestro propio camino. Gracias. Una cosa quiero que quede clara, y es que si necesitáis llorar y desfogaros, adelante, hacedlo. Porque si se acumula, es peor. Y dicho esto, Cristina tiene algo que decirnos. Pasando por buenos momentos y otros a lo mejor no tanto. Pero habéis logrado superar dificultades y esforzaros hasta llegar con éxito al final. Nosotros, los profesores, os deseamos todo lo mejor de cara al futuro.
en vuestros estudios y en vuestra vida personal y familiar. No olvidéis nunca los valores del esfuerzo, la constancia, el compañerismo y la ilusión. Y no dejéis nunca de tener ganas de aprender. Recordad que, como decía Gandhi, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Y que, aunque sea más fácil caminar colina abajo que colina arriba, las vistas se ven mejor desde lo alto. Sin más, y reiterando nuestra alegría y nuestros mejores deseos para todos vosotros, me gustaría acabar con un poema que se atribuye a Gabriel Celaya y que me parece especialmente bonito y muy oportuno para la ocasión. Educar es lo mismo que poner un motor en una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Congratulations to everybody. Good luck. I leave you. Bravo. Muy bien. Bueno, Cristina, tu regalo lo guarda un poco más tarde. Ahora es un momento un poco bastante importante para mí. Puede que para vosotros simplemente sea un tostón de jefe de estudios y un tostón de profesor. Para mí, bueno, ha sido un profesor que me dio clases en un momento bastante jodido de mi vida. Ese momento fue tercero de eso. Así que bueno, Paco, espero que tengas algo interesante y algo interesante que decir. Gracias por invitarme a hablar el día vuestra guardada. Al fin y al cabo, ¿a quién le gusta tener al jefe de estudios dando un sermón en una fiesta? También quiero tener unas palabras de agradecimiento para el director, que tan amablemente me ha cedido su papel como representante. Javier, no sé qué te he hecho, pero te pido perdón y te juro que no lo volveré a hacer. ¿Vale? No es la primera vez que me pongo a hablar delante de vosotros, aunque la mayoría de esas veces sé que habréis pensado, por favor, que venga a hablar de Dios igual. Bueno, es como lo del micrófono y yo no nos llevamos bien. Bueno, por lo menos hasta este curso. Pues tengo una mala noticia para vosotros, no vengo a hablar de biología. Hace 6 años os sentasteis por primera vez en este salón que ahora os resulta tan familiar. Desde entonces habéis pasado en el instituto todo lo que la adolescencia podía ofrecer: alegrías, penas, éxitos, fracasos, amores, rupturas, amistades. Y hasta la maldición de vivir tiempos interesantes. Y ahora estáis a punto de saltar del nido, mujeres y hombres hechos y derechas, hermosos por fuera y por dentro. Y pienso que en estos años quizás os hemos hablado poco de quién fue Félix Lázaro. Tranquilos, que no voy a contaros el mundo. Solo a deciros que fue un hombre bueno, justo, honrado, igual, abnegado en su trabajo mucho más allá de sus obligaciones. Amante de las gentes y de la naturaleza, pero por encima de todo, con una ansia enorme por seguir aprendiendo que le acompañó durante toda su vida. Nos gustaría, aunque suene cursi, que todos o algunos de esos rasgos de carácter formaran parte de vuestra personalidad. Y nos gustaría pensar que nosotros hemos puesto un granito de arena para que sea así. Ya termino. Para despedirme, me queda la tentación de tirar de recurso y leeros un fragmento del Ítaca de Cavafis para recordaros que lo mejor del viaje no es la meta, sino el camino.
recordar las palabras para Julia de Goytisolo, diciendo que no podéis volver atrás porque la vida os empuja, pero que siempre tendréis nuestro apoyo. O citar a Gil de Viedma y explicar que habéis venido a llevaros la vida por delante. Pero, como uno tiene que ser fiel a su personaje hasta el final, creo que la mejor despedida que puedo ofreceros es desear que la fuerza os acompañe. Bueno, pues ahora, como todos estabais esperando, es la hora de ponerle el broche final a este curso, tras tanto esfuerzo, y entonces vamos a dar los diplomas. Entonces, vamos a ir subiendo por clases, en plan, primero la A, luego la B, luego la C, y nos dan los tutores, así que suba por favor los de la A y los tutores, o sea, el tutor de la A. Y Paco va leyendo el nombre de quién sale y vais saliendo. Os cuento un poco la mecánica que tenemos pensada, por favor. Conforme os vaya llamando, vais pasando, vais a ser posible entrando por este lado. Esperáis arriba mientras, o sea, os damos el diploma, esperáis arriba, os haremos una foto, creo que hay por ahí gente que está dispuesta a haceros una foto con la cámara. Y después, cuando ya hayáis terminado todos, volvéis a bajar, bajáis por ese camino, os sentáis y volveremos a llamar al siguiente diploma. Vamos a ver. Álvaro Abadía Salavarría. Ikra Ahmed Yasmin. Diego Arguí Sánchez. Leire Barat Cabello. Alberto Blasco Laporta. Alex Bors, Alexandra Bors, Serafín Cardeñosa, que supongo que no habrá venido, Manuel Chigane. Andrei Farkas. Mario Fernández Gómez. Jorge Franco Padilla. Andrea Valeria García Arcas. David García Bederías. Nadia Lazini. Seima Lukic. María Cristina Naranjo. Yoel Ochoa.
Oulogi. Sandra Oyarzabal. Diego Caradís. Felipe Ríos González. Si tú quieres ver cambio de cámara, no te voy a lo que quiera. No, me parece bien. Jesús Tinoco. Y Brian Llorel Torres Morán. Este, aparte de ser un acto festivo para vosotros, es también un acto académico. Y como acto académico queremos felicitar especialmente a Daniel Tena Cinca por haber conseguido la matrícula de honor. Dejamos vacío el escenario y empezamos a llamar a alguien. Amigo. ¿No hay foto? ¿No había nadie? ¿Al final no había venido Sofía? ¿No? Venga, pues alguien de abajo con el móvil, por favor. Agachado. Hombre, sí, ¿no? ¿Qué estás en medio? Empezamos a llamar a segundo B. Alba Alcaine Novillo. Cristian Álvarez. Cristian Álvarez Murillo. Blanca Bajescu. Ten cuidado, Rafael. Aitana Ballesteros Gallardo. Iván Belda Val. Kevin Chucky Arnachi. Daniel de Dios Verges. Pablo Estriche Albertos. Íñigo Fernández Sáenz. Daniela Giraldo Isaza, María Girón García, Daniel Lorenzo Vitalla, Hugo Ortiz Gordo, Sergio Pablo da Costa, Adrián Pascual Blesa, Adrián Pedrajas Vera. Ricardo Romero Callas. Leire Segura Candado.
Ainhoa de la Arias, Cristian Vera Hernández, Michelle Juan. Este grupo tenemos que felicitar especialmente también por la matrícula de honor a Michelle Juan. Los futbolistas adelante. Venga, besitos. Aquí está la cámara, ¿eh? Empezamos entonces a llamar al grupo C. Venga, si os he perdido, no os conocía. Lucía, alcalde viejo. Thank you.
Pablo Serrano Gracia, Pierre de Buen Marín, Kimberly Mejía. Y en esta clase tenemos el honor y el placer de conceder dos matrículas de honor a Juan Pérez García y a Pablo Serrano. Y en este grupo
ha merecido la matrícula de honor, Irene Lorenzo. Thank you.
Y ahora, para acabar de una forma más emotiva y bonita, alumnos de este centro, va a tocar No Smells Matters. A la batería tenemos al señor García, no es broma, tenemos a Mayra, al bajo a Dani, a la guitarra a David y a la voz Itra. Así que venga, y se
gracias, chicos. Maravilloso. Y especialmente a Mayra por tocar la batería, que tampoco, en plan, que gracias por venir, Mayra. Y ahora, bueno, y ahora para despedirnos se va a interpretar una versión de Si te vas, de Extremoduro, por David García y Andrea Escolano a las guitarras acústicas y María Arbonés y Álvaro Caine cantando. Thank you.
Pues ahora ya solo me queda agradeceros venir y vuestra atención, y la verdad es que esperamos que os haya gustado, porque nuestra intención es nos hemos currado, y eso, y os deseamos que lo paséis bien esta tarde y esta noche, y que lo disfrutéis mucho, pero con cabeza, que sí que ha habido COVID, y eso, no os cortéis porque no podéis hacer nada. Gracias.